Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque sí, el día de hoy vamos a hablar de cuándo termina el ciclo escolar. Si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestros y maestros, tenemos en pantalla el acuerdo 010323 por el que se modifica el acuerdo 090622 y vamos a analizar cuándo termina realmente el ciclo escolar 2022-2023. A lo largo de estos días he recibido muchas preguntas en mis redes sociales, en Instagram, que si no me sigues por Instagram, venme a seguir, donde me han dicho, profe, exactamente cuándo termina el ciclo escolar para organizar las graduaciones, qué pasa con ese taller intensivo de formación docente. Y bueno, la respuesta está en el último acuerdo que tenemos sobre el calendario escolar. Bueno, en pantalla tenemos este calendario escolar, este acuerdo del calendario escolar, que es 010323. Tiene de manera general, pues sabemos la parte normativa de este acuerdo, ¿ok? Acuerdo número 010323, por el que se modifica el diverso número 090622, por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo 2022-2023, aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. Único. Se reforma el calendario escolar de 190 días que hace referencia al artículo primero y el artículo tercero, ambos del acuerdo número 090622 por el que se establecen estos calendarios. Entonces vamos a checar cómo quedan. Bien, en pantalla está el acuerdo que es el último, el que es vigente para educación básica, ¿ok? Vamos a situarnos en el mes de mayo. En el mes de mayo sabemos que tuvimos suspensiones 1, 5 y 15 y el día 26 tuvimos este consejo técnico y taller intensivo de formación continua para docentes. En el mes de junio tenemos que el 30 de junio será el consejo técnico escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, donde ya sabemos que vamos a analizar la evaluación formativa como lo establece el plan de estudios 2022. Entonces, maestros, vamos a checar qué pasa en el mes de julio. Bien, en el mes de julio, maestras y maestros, del 14 al 19 tenemos esta seña, que significa que serán los días que hacemos esta entrega de boletas y evaluación a madres, padres de familia o tutores. Entonces, no lo pierdas de vista. Del 14 al 19 es la entrega de boletas a madres, padres de familia y o tutores. Después tenemos el día 19 que está marcado de color azul. ¿Qué significa esto? Fin de clases, ¿ok? El día 19, entonces, será, maestras y maestros, el fin de clases de este ciclo escolar. ¿Qué pasa el día 20, 21, 24, 25 y 26, que está marcado en color verde? Bueno, estos días serán el taller intensivo de formación continua para docentes. Entonces, recuerda, 20, 21, 24, 25 y 26 es el taller intensivo de formación continua para docentes. Y después tenemos marcado el día 26 de julio. ¿Qué ocurrirá el 26 de julio? Es el fin del ciclo escolar 2022-2023. Entonces, maestras y maestros, recordemos, 19 es el fin de clases, 20, 21, 24, 25 y 26 es este taller intensivo y el día 26 terminamos el ciclo escolar 2022-2023. Con esta información ya puedes organizar tus actividades para el mes de julio y cuéntame, si tú vives en un estado, ¿hay alguna modificación a este calendario? ¿Conoces más datos? Déjamelo en los comentarios para que yo te lea y te voy a dejar en el primer comentario el link al acuerdo que estamos observando en pantalla. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.